Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Saludos hasta Las Vegas, saludos Veracruz, Catemaco. Gracias, Vivi Robles, gracias, muchas gracias. Eh, un placer estar aquí, claro que sí, el placer es mío, Eva. Ah. De Ciudad Juárez. Saludos a Ciudad Juárez, Ari García. <laughs> Hola Ari. Avelino, saludos. Saludos, Lili Miranda. Saludos. Carlena Saucedo. Saludos. Rafael Candelario de Portland, Oregon. Saludos. Dallas, Conselina García. Lupita Cabrera García, que nos saluda de Querétaro. Bueno. Buenas tardes, Ismael Hernández. ¿Ayer qué? ¿Ayer qué? A ver cuándo regresa. Pues hora que me inviten. A la nueva secta. Cálmate, saludos de Argentina, Arandas, Celina Guayo, Paulina, Paula Pineda, Pinedo, perdón, Paula Pinedo. Y bueno, estamos aquí conectados en esta transmisión, en una transmisión más. Gracias a todas las personas que que se comunicaron ayer conmigo para tra para felicitarme muchas muchas gracias muchas gracias a todas las personas que me escribieron por WhatsApp a las personas que se comunicaron con su servidor eh, por Messenger en el Facebook saludos a todas las personas se las agradezco a todas las personas que me escribieron aquí por el perfil de facebook y bueno muchas 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 felicidades gracias se los agradezco y también felicitar a todas las mamacitas que aquí en méxico se festejaron el día de ayer les mando un fuerte abrazo y muchas muchas felicidades y bueno estamos aquí mirando eh, tratando de recordar, este fin de semana que viene, eh, no, pero del que viene al siguiente, vamos a tener una salida allá a West Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, vamos a estar allá. Este fin de semana que viene al otro, vamos a estar allá en Florida. Y bueno, esperemos contar con la presencia de algunos de ustedes en el grupo latino. Y lo pueden buscar eh, por, por la web, grupo latino de West Palm Beach, Florida. Ahí vamos a estar este fin de semana que viene al otro. Y con todo el gusto y con todo el placer que me caracteriza caracterizado con nuestros amigos, con Juan con Miki, con Clarita, su esposa. Para mí va a ser, y es un placer estar con ellos este año nuevamente. Y bueno, mmm, gracias a Ana Berta Pérez Barroso. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Ayer me estaban preguntando que cuántos años cumplía. Y les dije que uno, nada más uno cumplo. Ya se irán sumando, pero ¿cuántos años cumples? Uno. Uno nada más. Generalmente es uno el que se suma. Entonces, ¿cuántos años cumplo? Pues uno. Uno. Y hasta ahí está bien. <laughs> Gracias a la Sara, Gracias por las felicitaciones. Y o Ocam Ofen. De Guerrero también. Muchas gracias. Y bueno. Estábamos. Brandon Martínez. Si todavía ni siquiera hemos empezado, no hemos hablado de nada. No hay algún tema en específico que tocar. Eh, pues es que es real. Te están preguntando que cuántos años cumples. O sea, ¿cuántos años cumples? Pues uno. No me preguntaron cuántos años tengo. Sino cuántos años cumplí. Pues nada más uno. Punto. Así es. Y bueno, saludos a todos los que se conectan de Colombia, a nuestros amigos que se conectan de. Pues de todos lados, de Argentina. Estaba mirando también de Argentina. Y bueno, muchas felicidades. El fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en Tepeji del Río. Y bueno. Estuvimos en Tepeji del Río, que dice, evitando los enredos emocionales. ¿A qué te refieres con enredos emocionales? Ajá. Este, y bueno, quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros el sábado pasado, ahí en Tepeji del Río, gracias, gracias por, por el recibimiento a todos ellos se los agradezco y bueno ya ya veremos para la próxima hola ibet saludos te mando un abrazo ibet y dios lo bendice grandemente gracias este pachuquidalgo también que también voy a estar por allá por pachuca no sé cuándo pero sí que voy a estar por pachuca eh, y bueno Te lo agradezco, Diego Gutiérrez. Saludos. Y bueno, este, voy a ignorar un poquito ya los comentarios. Eh, sobre lo que estaban ahorita preguntando, eh, que a qué se refería con enredos emocionales. Y, y yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que tocar es el. El, es los estados emocionales y esa inteligencia emocional que a veces no nos damos cuenta que podemos tener las emociones son químicos son neuroquímicos y al ser neuroquímicos que se forman dado la percepción del exterior en nuestro sistema nervioso central, esas emociones o esos estados emocionales no los podemos controlar. Eso que nos quede bien claro, nosotros no podemos controlar nuestros estados emocionales. Usted no puede controlar la ira. Usted no puede controlar el miedo. Usted no puede controlar eh, los celos. La preocupación, la ansiedad, el, el resentimiento, son estados emocionales, son momentáneos, pero son impulsivos. Entonces no podemos controlarlos. ¿Por qué? Porque son químicos. Son químicos, neuroquímicos en el cerebro. Y estos químicos en el cerebro nos llevan a no poder controlarlos. Sí podemos aprender a afrontarlos. Sí podemos saber qué hacer con ello, pero no podemos contener control sobre esto. De ahí, una ocasión yo les hacía una pregunta en una agrupación ya hace algunos años, les preguntaba: ¿Intentas controlar tus emociones o te derrotas ante ellas? Si lo que intentas es controlar tus emociones no lo vas a conseguir. Lo único que vas a hacer es contenerlas y tarde o temprano van a salir a través de enfermedades, a través de obsesiones, a través de compulsiones, y esto con seguridad te va a acarrear una serie de problemáticas, e inclusive algunas enfermedades. Pero si te derrotas ante ellas y reconoces que tú no puedes un mano a mano tú y las emociones, entonces. Lo que puedes conseguir es saber poder afrontar dichos estados emocionales. Eh, afrontar esos estados emocionales. ¿Y cómo afrontar estos estados emocionales? O sea, lo puedes reprimir por un momento, pero inmediatamente después sacarlos en, en, en el lugar, con las personas o en las situaciones convenientes para ti para que no lastimes y dañes a nadie más. La ira, por ejemplo, el temor, los celos, la preocupación, los estados emocionales nos ciegan, tienen el mismo efecto, eh, aunque no tan, no tan paulatinamente como sucede con el alcohol, pero tienen el mismo efecto que el alcohol, te ciega te ciegan las situaciones emocionales, entonces los estados emocionales te ciegan, los estados emocionales te desconectan y entonces hacemos lo que tranquilos no haríamos. ¿Ah? Decimos lo que en otro estado no diríamos. Uh -huh. Entonces hacemos y decimos bajo los efectos de las emociones lo que tranquilos no haríamos ni diríamos. Y esto produce pues una serie de problemáticas. Pero algo que esté bien claro, usted no puede controlar sus emociones, puede aprender a afrontarlas, saber qué hacer con su estado emocional. Por ejemplo, puede romperle la lógica a su emoción. Emoción viene de emotividad. Y el, la emoción, al venir de emotividad, Quiere decir que lo que nos está pidiendo es movimiento. Nos están pidiendo movimiento la emoción. Y si nosotros la contenemos, nos va, se nos puede manifestar con la ansiedad. Ajá. Se nos puede manifestar con ansiedad. Y dicha ansiedad, pues es una manera de que el cuerpo me está pidiendo muévete, 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 muévete. Entonces, eh, es bien importante que sepas en causar la emoción. ¿Tienes ira? Bueno, vamos a, a, a encontrar una forma de canalizar la ira a través de un movimiento y que dicho movimiento además pueda romperle la lógica a mi sistema nervioso central, a mi sistema de aprendizaje, a mis patrones de comportamiento, por ejemplo. Estás enojado, ponte a barrer. Eh, estás enojado, ponte a lavar tu auto. Estás eh, con celos, eh, ponte a hacer una actividad que le rompa la lógica a tus celos. Por ejemplo, ponte a caminar de espaldas o ponte a saltar. O tienes la emoción de la ansiedad, canta. Ponte a cantar. Simple y sencillamente, ponte a cantar. Que tienes otra emoción, por ejemplo el resentimiento, siente resentimiento, bueno, pues rompe la lógica, ponte a tocar un instrumento musical o ponte a saltar o ponte a dar maromas, o sea, lo que te estoy dando a entender es que si las emociones vienen de emotividad puede romper dichos estados emocionales a través de romperle la lógica provoca una serie de movimientos que tu ego no tiene respuesta ante ellos y lo puedes hacer como a través de hacer actitudes o acciones que no harías con ese estado emocional por ejemplo cantar uh -huh. ponte a cantar ponte a cantar tienes celos ponte a cantar estás preocupado Toca un instrumento musical, ponte a tocar la flauta, la guitarra, eh, eh, toca las maracas, toca las claves, ponte a tocar un instrumento. Uh -huh. eh, Sientes resentimiento, bueno, vámonos a correr. Vóvete a caminar. Produce un movimiento que rompe la lógica a lo que estás acostumbrado a hacer, como es gritar, como es insultar. Como es manotear, azotar, eh, eh, golpear, 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 golpear eh, con, con los tacones, el piso. Y esto estás acostumbrado a hacerlo. Pero no estás acostumbrado cuando tienes ira, por ejemplo, a cantar. Ponte cantar. Si no estás acostumbrado, cuando sientes celos, lo que quieres es descargar esta emoción que está en el pecho, en la cara, ese calor que hay en, en, en tu cuerpo, que es diferente en cada ser humano, porque las emociones se sienten diferentes en cada ser humano. Bueno, rompen la lógica. En vez de que te pongas a hacer lo que siempre haces con tus celos, no sé, ponte a, a caminar como patito. Oh, y, y procura ver, trata de imaginarte lo ridículo que te ves cuando estás caminando como patito, cuando tienes celos. Todo esto va a provocar que tu ego no tenga respuesta o le rompa la lógica a tu ego ante respuestas condicionadas que ya tenemos. ¿Mm? O algo más que puedes hacer. Por ejemplo, ponte a hablar con Dios. Dile a Dios, Señor, tengo celos, tengo ganas de decirle a esta persona que me seguro me está engañando, que seguro me está viendo la cara y bla, 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 bla. Pero habla con Dios. O puedes hacerlo con una persona que ya no vive y que hayas amado mucho. Un abuelo, una abuela, un tío, una tía. Y dile a ese tío, dile a esa tía, dice, dile a ese abuelo. O a esa abuela, dile, ¿sabes qué, tío? ¿Sabes qué, abuelo? ¿Sabes qué, abuela? O tu padre o tu madre, diles, siento celos y tengo ganas de insultar a mi compañero. Tengo ganas de espiar su celular. Tengo ganas de revisarlo, de cuestionarlo. Tengo miedo, un miedo interno a que alguien encuentre él o ella y me cambie por esa persona. Y empieza a hablarle a esa persona que tú conociste y que ya no vive. <coughs> pero no dejes de hablar. No dejes de expresar. Porque en última instancia, cuando tú sacas tus estados emocionales, dañas a un ser humano, pero también te dañas a ti. Es más, te voy a decir algo. Cuando tú peleas con un ser humano, hay malestar dentro de ti. Uh -huh. Hay malestar dentro de ti cuando tú peleas con un ser humano. Hay mucho malestar dentro de ti cuando tú peleas con un ser humano. Y la primera creencia que tienen las personas cuando peleas es... Eh, eh, cuando tú peleas con alguien, tú piensas que lo que te dijo la persona te produjo uh -huh. malestar. Uh -huh. E inclusive piensas que el otro tiene malestar por lo que tú le dijiste a esa persona. Pero no es así. Lamento decirte que si hay malestar dentro de ti, no fue por lo que el otro te dijo. Fue por lo que salió de tu boca. Lo que salió de tu boca es lo que te produce malestar, culpa, vergüenza. Te sientes miserable. Te sientes muy poca cosa. Pero fue por lo que salió de tu boca. Y la otra persona, el malestar que tiene, no fue por lo que tú le dijiste, fue por lo que el otro, el otro te dijo, por lo que salió de la boca del otro. Qué triste a veces escuchar a la gente que dice bueno es que yo quería decirle esto y por fin se lo dije y yo no se queda pensando y por qué si por fin se lo dijiste por qué estás sufriendo tú por qué estás enojado o por qué hay malestar dentro de ti si por fin le pudiste decir lo que siempre hubieras querido decirle y no se lo habías dicho hasta ahora. Y entonces ahí es donde viene la situación. Sí, te sientes mal. Porque no fue lo que dijiste. Fue la intención y el propósito por la cual se lo dijiste. Tenemos que cuidar mucho nuestros estados emocionales. Unos segundos son suficientes para lastimar a alguien y al mismo tiempo lastimarte tú, con los celos, con la ira, con el miedo, con la preocupación, con la ansiedad, inclusive hasta con la autocompasión. Eh, la misma ansiedad, la misma ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a, a saber qué hacer con nuestros estados emocionales. Porque también esto nos va a llevar a estados depresivos o a crisis de ansiedad. O crisis de pánico. Por ejemplo, vamos a hablar, todo esto tiene que ver con la percepción. Una cosa, y esto lo voy a tratar de explicar así brevemente. Una cosa es lo que yo te digo. Y otra cosa es lo que tú interpretas de lo que yo te digo. Una cosa es lo que yo hago, y otra cosa es la percepción que tú le das a lo que yo, a, a lo que yo hago. Uh -huh. Lo que yo digo y lo que yo hago, yo me hago responsable. Pero. Lo que tú interpretes y cómo percibas lo que yo digo y lo que yo hago, ese ya no es mi problema, ese es tu problema. Por lo tanto, los problemas de percepción son las que generan mis estados emocionales. Mis estados emocionales no provienen de lo que estoy viviendo, sino lo, cómo percibo lo que estoy viviendo. Mis problemas emocionales no es por lo que me dijeron. Yo no siento ira por lo que me dijeron. Yo siento ira por la forma o por, por la manera en cómo yo interpreté esas palabras que yo escuché. Tal vez si los hubiese interpretado de otra manera, no hubiesen producido el mismo efecto que me produjo cuando yo reaccioné con ira. Y eso es algo bien importante, porque eso significa que nadie me hace sentir mal, que nadie, nadie me hace pensar, nadie me hace sentir y que nadie me hace hacer. Uh -huh. Nadie me hace hacer, decir, pensar o sentir. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo siento, no está provocado por estímulos externos. Es por la forma en cómo yo interpreto o tomo los estímulos externos. Esto me está llevando o me está invitando a que yo me haga responsable de mí y que deje de culpar a las personas cuando me dicen es que te fijaste como me miró, es que te diste cuenta lo que me dijo, ¿Es que te diste cuenta eh, <coughs> el tono de voz que usó para hablarme? Es que como no quieres que responda, si ve lo que hizo. Y entonces, cuando nosotros entendemos que cada quien, cada ser humano, tiene un sistema, de un sistema de creencias y que bajo ese sistema de creencias yo percibo los estímulos externos de manera diferente, uh -huh. entonces descubro que el problema no está fuera de mí, está al interior, dentro de mí. Usted no está loca. por las experiencias externas que está viviendo. O si sea, usted no responde con locura por las experiencias externas que está viviendo, usted reacciona con locura por la manera en cómo interpreta las experiencias externas. Creo que ahí ya nos vamos entendiendo. Tú tienes un sistema de creencias Tú tienes un sistema de percepción, tú tienes ¿ajá? una estructura mental que te lleva a percibir el exterior de una manera diferente al de al lado. Uh -huh. Totalmente diferente. Entonces, entonces es muy importante... Es muy importante que prestemos atención a cómo percibo dichos estímulos externos. Cómo percibo los estímulos visuales, los estímulos auditivos, los estímulos olfativos y los estímulos eh, eh, sensoperceptivos. Yo tengo que estar al tanto de mí y por eso... En alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, alanón y catín, pues tenemos tres primeros pasos. Tres primeros pasos que me enseñan a saber qué hacer con lo que estoy sintiendo, a saber qué hacer con lo que estoy pensando. Y si tú no puedes controlar tus estados emocionales, pues vomítalos, vacíate de ellos, pónselos, ponle tu vida y tu voluntad, o sea, Ponle tus actos y lo que piensas y sientes a aquel que tiene el poder que tú, con tus desnutridas, anémicas y jodidas fuerzas, no puedes. En otras palabras, el creador o poder superior tiene el poder que tú no tienes para con estas emociones. Él tiene el poder que tú no tienes. Él sí sabe qué hacer con eso que sientes. Tú no sabes. Lo más seguro es que digas estupideces con tus celos. Lo más seguro es que digamos estupideces con la ira. Lo más seguro es que digamos estupideces con la preocupación. Lo más seguro es que digamos estupideces con la ansiedad. Y lo más seguro es que con el temor también, digamos y hagamos estupideces. Por tal motivo, tengo que estar siempre en vigilancia mía para que las cuestiones, ah, para que las cuestiones internas me lleven a poder interpretar lo externo de forma tal en que no formule un juicio que me lleve a desbocar mis estados emocionales. Sí voy a sentir mis estados emocionales, pero ahora ya sé qué hacer con esto que siento. O se lo pongo a mi poder superior, o se lo platico a un familiar que ya no está conmigo y que puedo sentarme a platicar con él, visual imaginando que lo tengo delante de mí y decirle lo que pienso y lo que siento. Puedo ponerme a escribir lo que estoy pensando y sintiendo y después leerlo en voz alta que yo me escuche. O puedo también romperle la lógica a esto que estoy sintiendo y pensando a través de un comportamiento motriz que le rompa la lógica. Estás enojado, ponte a cantar. Uh -huh. Sientes celos, ponte a caminar como patito. Uh -huh. Sientes autocompasión. Bueno, ridiculiza tu compasión, tírate al suelo, ponte de muertito, o ponte a lavar los trastes, de la, la losa de tu casa, o ponte a tender la cama, o ponte a hacer algo, una actividad motriz que puedas canalizar y que te lleva a romper la lógica de tus estados emocionales. Uh -huh esto es algo que tienes que tener un entrenamiento constante la repetición hace eh, al maestro y si tú lo repites una y otra y otra vez vas a saber qué hacer con esto que sientes pero si sigues creyendo que tu sentir proviene de afuera entonces todavía ni siquiera en el primer paso estás Todavía sigues creyendo que los culpables están afuera. Que tú no eres responsable. Que son los demás. Y por eso vas a buscar querer cambiar a los demás. Porque tú todavía crees que el problema está afuera, no dentro de ti. <coughs> por ejemplo, la mamá que se preocupa porque su hijo llega tarde. O la mamá o el papá que se preocupa porque su hijo no es este no es responsable y entonces piensan que para que ellos no sientan preocupación y angustia hay que hay que modificarle la conducta al hijo. Cuando lo que tengo que hacer para no hacer un circo, una explosión de emocional, lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar con lo que yo estoy sintiendo. Me pongo a trabajar con lo que estoy sintiendo, con lo que pienso y con lo que siento. Ya sea rompiéndole la lógica a ese estado emocional o me pongo a hacer eh, con una actividad motriz o me vacío de ello dejándoselo a un poder superior o a un familiar, pero que ya no viva. Eh, lidiar con las emociones. Las emociones nos sirvan de algo y son combustibles. Son combustibles que nos pueden llevar a actuar de forma tal que si nosotros aprendemos a usar ese combustible, pues nos puede servir para muchas, para, para poner propósitos o para poner, eh, hacer construcciones eh, metafísicas. Pero si no, bueno, lo más seguro es que por aparentar que eres la madrina o eres el padrino, te lo guardes y el día de mañana estés como diabética, el día de mañana te dé cáncer, el día de mañana sufras de insomnio, ansiedad. Ajá. No, no es reprimir porque lo vas a sacar después. Problema es cuando te lo guardas y dejas que el estado emocional se quede mucho tiempo allá adentro. Y cuando una emoción se queda mucho tiempo guardada en tu cuerpo, es lo que genera las enfermedades, inclusive las obsesiones y las compulsiones. Eso sí es problema y es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Claros Nati de YouTube. Doctor, ¿qué es la frustración? Es, es una. Es una expectativa. A veces tenemos expectativas. Y no sé, tal vez tengo la expectativa. Ejemplo, ¿eh? Tengo la expectativa de que voy a hacer la fiesta de cumpleaños de mi hija. En el parque, y me imagino el lugar. Le voy a poner globos, voy a poner el pastel, una mesa con dulces, con regalos. Y me imagino el lugar soleado, y me imagino que va a ir mi madre, mis hermanos, mis hermanas, van a estar mis sobrinos, muchos niños rompiendo la piñata y eso es lo que yo imagino para esa fiesta el día de la fiesta amanece nublado y lloviendo <laughs> se imagina la frustración más para la persona egoísta que quiere que las cosas se hagan como él dice ahora que él dice con quien él dice, y de la forma que él dice, es frustrante, porque aquí yo lo tenía planeado con sol, y amaneció nublado, y además amaneció lloviendo, y en mi, y en mi película que tenía aquí en la cabeza, estaba mi, mi hermano, estaba mi hermana, y no vinieron a la fiesta. <coughs> ¿Se imaginan? Frustrante. Frustrante. Y la frustración produce ira porque el ego se siente lastimado y produce ira. Y esa ira porque la realidad no está sucediendo como la tengo en la cabeza, produce frustración. ¿Sí me explico? Entonces... Esa frustración es la que cuando tengo una varias frustraciones con el tiempo produce ira. Y entonces descargo con la ira una serie de frustraciones que tengo acumuladas, que tengo guardadas. Un expectativa y un pensamiento, a ver, un pensamiento, las expectativas, tú haces una expectativa a través de un pensamiento. Por eso termina en miento y por eso es una expectativa. Eso esperas. Eso esperas. Y lo tienes aquí en forma de pensamiento, pero es una mentira. Nada te garantiza que eso va a suceder. ¿Sí me di a entender? Entonces, ¿qué es una frustración? Ah, me imagino mi luna de miel en Cancún, soleado. Donde estoy con mi, con mi mujer que, con la que me casé, ella y yo, juntos, en la playa, sonrientes, alegres, en la tarde una rica cena romántica, y en la noche. No, 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 no. Vamos a hacer el Kama Sutra, al derecho y al revés, en español y en inglés. Eso es lo que tienes aquí. ¿Y qué sucede? Lo primero que sucede, lo primero que sucede es que llegaste al hotel con diarrea, nublado. Lloviendo, ella se le adelanta su periodo o le llega su periodo de regla. Intolerantes, porque tanto ella como él, lo que habían planeado, no funcionó. ¿Saben de quién me acuerdo? de los padrinos y madrinas que se ponen a hacer los aniversarios del grupo, que se empeñan en que sea como ellos se lo han imaginado. Es una actitud muy egoísta. Deja que las cosas pasen como tengan que pasar. Tú estás haciendo lo que a ti te corresponde para que salga como tenga que salir. Al final a veces sale mejor cuando no lo has planeado, cuando no has expectativas. Que cuando haces expectativas. A ver, aquí. Sí, pero quería que el doctor me explicara para guardar la calma. Ah, nada más guarda la calma. A ver, esto no lo puedo estar diciendo porque nos cierran el radio. Pero yo ya expliqué en otros programas que hay que hacer. Para empezar, dejen de estar viendo noticieros donde nada más están programando a la gente que se llene de miedo con este supuesto virus. Eleven su campo vibratorio, canten, bailen y no se van a enfermar. Siempre de la definición etimológica y se comprende mejor pensamiento. Gracias. Gracias, abogada. Ok. A ver. A ver, a ver. Sebastián Paredes, ¿qué es neurótico impulsivo? Bueno, neurosis es un término que ya casi no se acuña. Es un término. Eh, que se acuñó allá por 1800, no les recuerdo específicamente quién, este, cuándo, quién sí recordaba antes quién era, que era este William Cullen, fue el que eh, acuñó el término de neurosis. Y el término de neurosis, eh, en realidad a la fecha, ya se ha dividido en tres grupos. Trastorno ansioso, trastorno aquello, trastorno dependiente, trastorno esquizoide, trastorno típico, en fin, una serie de trastornos. Dejen de ver noticias, es lo que dije. Entonces, cuando te dicen que eres un neurótico impulsivo, es que te dejas llevar por tus estados emocionales. O sea, que haces mucho caso a... A tu estómago, a tus vísceras. O sea, piensas con la panza, piensas con las vísceras. Y porque también hay neuróticos pasivos o introvertidos, que son aquellos que tienen un mutismo, callados, todos se guardan, todos se tragan, pero están constantemente enfermos de la gripe, de la garganta, artritis, dolores de espalda, dolores de piernas, etcétera, etcétera. ¿Por qué expresar esas emociones que estoy sintiendo a un ser querido que ya falleció? Vuelve a ver el video cuando lo volvamos a poner, Roberto Molina. Para que no fastidies a los vivos. De todos modos, los muertos ya saben que se te van las cabras. ¿Ok? Bueno. Gracias, Chelo Ortiz. Y bueno, pues ya vámonos partiendo. Guardemos eh, nuestros estados emocionales. No es el exterior por el cual tú sufres. Sufres por tu interior. No sufres por lo que sucede afuera. Sufres por la interpretación que le das a lo que sucede afuera. Tú no sufres por lo que te dicen. Tú sufres por el, la percepción que tienes de eso que te dicen. Gracias, Nora Zavala. Tú no sufres. Por, por lo que viviste, por el pasado que viviste, tú sufres por la historia que tú le quisiste poner a esa historia que tú viviste. Eso es lo que sucede. Entonces, pues vamos a ponernos a, a pensar un poquito sobre lo que les acabo de decir. No trabajes con las cosas externas, trabaja con tu interior. Si tienes un padrino que te está invitando a que trabajes con las cuestiones externas, entonces te invitaría a que te pongas a leer Tercer Paso. Eh, ponte a trabajar con tu tercer paso. No son las cuestiones. Gracias, mi querida Blanca. Un abrazo, Blanca Salazar. Gracias. Y también a, a distancia, Norma Monjarras, Blanca Salazar, Gutiérrez Salazar, Luz Reza, todos aquellos que me mandaron felicitaciones y los que ahorita me están felicitando, gracias, gracias, pongámonos a trabajar con nuestro interior, con nuestro interior, nada está afuera, todo está dentro de nosotros. Y si sigues creyendo que el problema está afuera, entonces ni siquiera el primer paso. Es, llevas en tu programa cuídense mucho gracias por el hot dog lorena niño se nos parece torpa o pastel un hot dog cuídense cuídense mucho espero conectarme el próximo sábado si no me conecto el próximo sábado ya estaremos dentro de ocho días en visión colectiva radio gracias les mando un abrazo. Felicidades a todas las mamás. Muchas, muchas felicidades. Y de una vez me adelanto, aquí en México, 15 de mayo, que se festeja a los profesores. Un fuerte abrazo. Bye.